Argumento. Razonamiento para demostrar o probar una proposición o para convencer a otra persona de aquello que se afirma o niega. Es la palabra de hoy. Vamos a argumentarla. Definición de argumento de la web definición.de. Argumento es un término que procede del vocablo latino argumentum. Se trata del razonamiento que se utiliza para demostrar o probar una proposición o para convencer a otra persona de aquello que se afirma o se niega. Por ejemplo, antes de enojarte debería escuchar mis argumentos. Otro, no puedes defender una idea semejante sin ningún argumento. Otro más, el argumento dado por el gerente para explicar la decisión no conformó a nadie. Y el último, el doctor López confía en que su argumento permitirá obtener el beneficio. El argumento es la expresión, ya sea oral o escrita, de un raciocinio. Permite justificar algo como una acción razonable con dos finalidades posibles, que son persuadir a otro sujeto para promover una determinada acción o transmitir un contenido con sentido de verdad, fomentando el entendimiento. Un argumento debe ser coherente y consistente, sin exhibir contradicciones. Solo de este modo logrará cumplir con sus objetivos, de lo contrario, será rebatido o rechazado por el receptor. Este término que nos ocupa tenemos que decir que se convierte en un elemento de gran valor dentro del ámbito judicial. Y es que son precisamente los argumentos los que se convertirán en la clave para que un abogado consiga dejar patente la inocencia de su cliente o, en el caso contrario, la culpabilidad del acusado contra el que va su defendido. En cualquiera de las dos situaciones, lo que está claro es que ante el juez el letrado debe presentar argumentos sólidos e irrefutables que dejen patente que lo que él defiende es la absoluta verdad. En concreto, entre los principales argumentos que puede utilizar la defensa para conseguir la victoria en el juicio se encuentran la coartada, la irregularidad procesal, el causal de justificación o el causal de exención de responsabilidad penal. Este último elemento es aquel en el que el acusado reconoce haber cometido el delito, pero también el que le fue imposible evitarlo debido a una pérdida del conocimiento, a que estaba coaccionado, a que sufre demencia o a que tiene una disminución de una capacidad. Para la lógica, un argumento es un conjunto de premisas al que sigue una conclusión. Cuando esta conclusión se sigue necesariamente de las premisas, se habla de un argumento deductivamente válido. Otro uso del argumento está vinculado a la materia o al asunto que se trata en una obra. Cuando una persona narra el argumento de una película o de un libro, lo que hace es exponer las ideas y acciones principales. Ejemplo, es una comedia muy bien actuada, pero con un argumento previsible. O este otro, el argumento de la nueva película del cineasta causó una gran polémica en el mundo árabe. En este caso, hay que exponer que suele confundirse el término argumente con los de sinopsis y resumen. No obstante, la diferenciación que se puede hacer es la siguiente. Argumento, con el que en pocas líneas se intenta expresar de qué asunto trata la obra. Sinopsis, consiste en realizar un breve relato del libro o la película dando cuenta del nombre o de algunos personajes o de detalles más específicos. Resumen, sigue las líneas de la sinopsis, pero es más largo que ella. Y mañana, más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estaréis aquí para compartirlas conmigo? Yo sí.